Los Avenir Lujo, Lanas Coindeu, Documenta Señal de Chuten, Ikerketasco, Bosturtingeru, Ikerketak, Documenta Señal Esberdinik, Leku Esberdinetan Ukusitxe, Untxe Urte Bi, Atagoan Libre Hori Elgarnika de Ristofen, Oin Urte Bi Bebai, William Smallwood, Agur txiki, Juanjo Mintegin laguntzagaz, atargoan beste liburu bat, eta horre liburu bizia geuse asko argitzen dugu ez. Lehen eskuteta edo guzurrek izan direnak, zelan guzurrek izan diren, ez da? Eta oin deku hori memoria de la guerra, Jose Iturriarena, eta horrepe geuse asko, ba, maigan egin nintzen deuz, Bueno, pues decir que eso, que hasta ahora se han escondido muchas cosas, se hablaba a medias, en la época franquista se tuvo mucho miedo de hablar del bombardeo de Guernica, porque podía haber represalias, y quien escribió sobre un bombardeo, la mayoría, tenían un sesgo de querer tapar, olvidar y no decir toda la verdad y también mentir. Pero los estudios que se han hecho estos últimos años y en estos últimos dos años, sobre todo lo que ha salido a la luz, debido al trabajo de Xavier, Juanjo Mintegui, que está ahí también, de Gurchiki, que estuvo en el año 70 o 71 en Guernica, haciendo esas entrevistas, eso se han aclarado muchas cosas de números y de lo que ocurrió realmente en Guernica, ¿no? Y es bueno, y yo lo que digo, y nosotros en Guernica lo que decimos durante muchos años, es que no hay que olvidar. Y por eso, en la celebración del aniversario del bombardeo, cada 26 de abril, organizamos durante muchos años, por parte del ayuntamiento y diferentes grupos culturales y sociales de Guernica, actividades que fomentan la cultura, la formación, el recuerdo, en favor de la paz, en favor de la defensa de los derechos humanos. Y el pueblo de Guernica ha tomado esa línea, yo creo que siempre seguirá en esa línea, pero sin olvidar. Bueno, va a estar ahí, que es que es con Xeni Pañagueto, Xavierre, que también Goyogan Ajaunak, va a explicar con los dioses. Es que es con Torres Ayilaco, eta es que es con Bebay, Gomida Penau, en Justezuela con Xavier, eta Garnica Caudala, Tabaque Museura, eta Guernicako bombardaketaren inguruan antolatuko diran, antolatzen dituzuen eta ingo diran, burutuko diran ekintza honetan parte hartzeko eskatu uste zuelako. Bueno, niri ez dakit tokatzen hemen hoti eta hemen berbaitzien, niri ez jamat ingotena memoriaren inguruan egin izan dan lana orokorrian pizkatxu bat goraipatu, bere baldezuak erakutzi eta gero Xabierren lana apur bat aurkeztu. Gerra Espainian edo Euskal Herrian, bogota mazizan izan zen gerra kontabizien da era mila eratara. Eta horren ganean dagozan liburuak, beteko leukie gela hau eta honen antzeko asko eta asko. Idatzi da asko, da idatzi da sarretzean, ba, era askotara. Ondo, ezain ondo, txarto, batzuen ikuspegizea honestuz, beste batzuetan bestien gitxietxiz, danetara indizien da. Eta horrein dino asko ateratzen da. Urtero argitaratzen dira, hainbat eta hainbat liburu, da horrek esan nahi dau, gauza bi izan nahi ditu. Batetik, ez da gola dana esan da, eta bestetik, jakitxiko gogua, ba, ez dakit inoiz baina amdizegoa dan, baina hor da hola. Eta
honetan deutzagunok historia argitzen edo zabaltzen edo erakusten edo honetan bizi garien obentzat badaukagula zer egina eta da zati baterako obentzat. Baina kasu honetan aipatu nahi duena eta ona ekar gaituna ez da besterik memoria baino. Memoria historia horren zati bata eta ez beti historiarekin ondo konpondu izan dena. Memoria indaiteke, historia indaiteke modura erabiltzera. Ondo edo txarto. Zarri inizen da, oker, zarri inizen da, basando da modura, alderdi batzuk obestuz, eta beste batzuk itxitziz, beste batzuk isilduz, eta hori, bueno, zarritzen sufriu enbierrezen du. Zuhari jonez, eta kasu, gehorko kasua da horretariko bat, badira serio indiako memoria liburuak, serio hartutako memoriak, serio hartutako oroitzapenak, eta balezo duzkuenak, sasoaretan, urteareetan, gerraretan gertauzana argitzeko. Eta beti damutuko zako kontizu, aurretik honetan ez aztia. Asko inizien da, baina asko da baitzeko, eta asko geldituko da kontizu, ezin da, urtiak aurrera duia zelako, eta gertakizunarek bizizan ebesan asko, ja ez da gozalako gure artian, eta laster, gitxio izango dira zelako. Baina kontan nahi dugu baita be, nondi datorren hau, edo bintzat, memoria historikoaren movimentu hau edo, zelan digun. Esan dut gerra kontezen dela era askotara. Baina hor badoz hiru momentu edo, hiru mugarri edo esan daitekezenak gerraren historiaren gainean. Bata da, gerran bertan kontatu izen zena, eta sarritzen izen zena batzuk bestien kontra eitzeko erabili izen zen gerra, edo erabili izen zen historia. Gero, etorri zen beste momentu bat, historiagile profesionalak edo indako historia, eta azkarengo urtietan sortu izen da memoriaren grina edo memoriaren nahia edo orduko testigantzak beste erabatera jasotzeko modu bat eta gogo bat. Honek dauko baita be, pertsonen bizitzarekin zer ikusizak. Aziera-aziera nahi nizien zen gerra, edo aziera-aziera nahi nizien zen historia protagonistak eurak egin jako historia bat izin zen, zan doda modura alkarreri leporatzeko edo alkarrera sortzeko edo norberaren arrazoiak erakusteko historia, gero bestia izin zen apur bat kanpoko jentia egin jakoa, eta gaur reunian dator, ez parte hartu ebenak, ez badabe parte hartu ebenen lobak, eginako, esan daigun, lobak eginako, eta kasu honetan argi ikusten da. Memoria honek jaso dituena, gerra aretan protagonista izan zeanen lobo batek jaso ditu, eta memoriak dira, gerra aretan parte hartu eban lekuko baten oroitzapenak. Ikusten da, bueno, konta dutzu da modura, gerra beste modu bat dela, desan nahi da baita ere, baita be, memoriak daren garrantzia. Memoria beti da parzialak, edo bintzat ikuspegi batetik egin jakuek. Hau da, testigo batek momentu horretan ikusten dabena, ikusten daben erara, eta gero kontatzen dugu, kontatzen daben erara. Zinzelua badira, benetakua badira, egitan esan dakua badira, baliokua dira. Dez bakar baliokuak, zinbestekuak dira. Zinbestekuak dira, historiak edarik onenak, paperik dokumentorik gehien ikusitabe ez duelako ikusiko zuzenian ikusi zuen pertsona batek ikusiko daben erara, edo kontako dau ikusi gertakizunak ikusi zituen pertsona batek ikusi zuen erara. Eta liburu honetan, liburu akaso batzuetan txikiak dianak, eta akaso kasu honetan modura orrialde askorik ez dutenak, baina mamina eta zeresana asko dabenak dira. Diralako zuzeneko lekukotzak, eta diralako benetako lekukotzak, eta diralako gertauzana, gertauzan bestian ikusi eta kontatzen dianak. Horraitzik dira beste iturri bat gerra ezagutzeko, iturri zuzena, iturri benetako ekasunetan, eta
guri edo nire edo historiagileri balizoko izango jakienak eta balizoko izen berri jakienak. Beste kontu batak gero erabiltzen badira ala ez. Baina nik uste dut ezinbestekoa da. Hau zan da, ba, Hirurogei berba gura neukosekin Xabier Irujori buruz. Xabier Irujo, Irujo da, esan besterik ez dago, eta horrek zan nahi dau, ba, geldirik egoteko ez dala. Eta, ba, liburu bat baino nahizago dituna bi idatzi eta biren lekuan lau, eta lau, lau neiko espadira sortzi. Da, ez dinot, hau, ez da gini gloara botatziaren espadabe, hau da, evidentzi zientifiko konproba diteken bat. Ez da izango urterik idako amarra urtean edo, ba, pare bat liburu edo iru eta ez dituenik. Eta, hau da bat, hona ez batera, lehen etorritxe batera egin juzte beste baten parte hartzeko eta horreaz batera beste pare bat daukuz buruan, seguro. Xabier Irujok, egin izen da bena da, kasu honetan eta onain arte egin izen da benien historia, da, hartu dana, horren ganean edo gertakizun baten ganean idatzita eta esateko dauen dokumentazio guztia eta hori guzti hori landu eta horrek horren emaitza papereratu. Ematen dau hori danak egin berleukila, baina egizan danak ez da betzen hori. Normalian egiten dana da hartu komunizakuna eta beste guztia bazterrian egiten. Xabier ez da horretarikoa, Xabier da, baina ikusteri besterik ez dago, ba, Gernikako bombardaketari buruz idatzi da behin liburua, ja ez dakitzen badaren edizinioa doila, eta edizinio bakotxean gehitzen dituzela, beste, beste berrota mar edo egun horri. Eta ez da besterik horraitzi baino. Agertzen dania niturri barri bat, hori agortu arte landuko dau, eta horren ondorioak papereratuko ditu. Beti, ondo zehaztuta, ondo alderatuta, eta bidan modura ez dertuta. Horraitzik, liburu hau, Jose Iturriaren memoriak guretzat opari bat da, batetik lekuko zuzen baten memoria dialako, baina bestetik lekuko zuzen baten memoriak onduen lantzeko edo apraposena erizte jatelako dela ba, landu dituena, hau da Xabier Irujo. Bueno, ez naz luzatuko gehiago horiek, ze Xabier seguru nik baino gauza hobiak dituen esateko, eta besterik ez lehen zan da dutxu dena. Ezkerrik asko gonbidapena etxik eta ezkerrik asko etorri zari helako. Kaixo guztiak, ezkerrik asko etortze gatik. Ezkerrik asko Jose Lezakatik etortze gatik. Hirugarren aldia da, etorri zarela, bi urtetan. Espero dugu, azken azizatea ere, edo etorren urtean edo berriro. Hau ez denaz, lezak gara joan behar adanak, udan. Ezkarrik asko ere Gernikako udalari antolatzeagatik hau dana, eta museoari ere bai, ba, posiblea egiteagatik argitalpena, liburu ederronen argitalpena. Zora garria da, liburua. Bueno, Iñakiri ez diot eskertuko zen beste alditan egon gara elkarrekin hitz egiten, ba, azkenean eskartzen garela kasik hilabatero, ordan utziko dugu hori. Baina eta ere, ba, etortzeagatik eta egindako esfortzuagatik. Ba, bueno, esan bezala liburu ederra da. Eta liburu ederra da, ze testigantza zuzena da. Iñakik esan duen bezala, testigantza zuzena. Eta hori importantea da. Oso importantea da historia egiten dugunean. Horri ditzen zaio lekukotza. Eta lekukotzak ez dira asko. Orokorrean lekukotza gutxi ditugu ekintza historikoen inguru. Oso, oso importantea da. Era berean, oso kaltegarria da. Segun eta ze historia idazten dugun, ze historia mota idazten dugun. Orduan, zenbait egileentzako lekukotzak ez dira bat ere onuragarriak. Eta ez estatzekoak nola baita esateko ere badira. Printzipio zitzen dugu, euskaraz da gaztelera zeitea, orduan eritokatzen zait gaztelera zeitea. Baina ez dakit hemen norbaitek ez duen euskara zeiten, o, fin, nola, ez dakit den, printzipio me toka a mi hacer en castellano. Pero bueno, siguiendo lo que decía Iñaki, los testimonios escritos, los testimonios orales, son una fuente histórica muy importante, fundamental. De hecho, un testimonio oral que se da en un momento dado, en un momento histórico dado, en un lugar concreto donde ha tenido lugar el hecho que esta persona narra.
que lo ha vivido en primera persona, que es contrastable. Quiero decir que hay más de un testimonio que se puede contrastar con otro o con otro documento, y que se ha dado de forma libre, que no ha sido hecho mediante la coacción, es una fuente histórica de primer orden. Vale exactamente lo mismo que una fuente escrita, que un documento cualquiera, sea del tipo que sea. Tiene exactamente el mismo valor. Esto no lo digo yo, esto lo dice Garragan, Schaffer, Wells, autores que han escrito sobre metodología historiográfica. Pero no solo lo dicen ellos, lo dice el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional es el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia, a nivel internacional. En cualquier corte de justicia, un testimonio dado por una persona que tenga las características que hemos dicho, como por ejemplo ese libro de José, tiene exactamente el mismo peso que cualquier otra evidencia material. Da igual el tipo que sea. Ese es el valor de un testimonio oral o escrito, o un testimonio oral que ha sido transcrito. Bien. Pero estos testimonios tienen, a veces, generan problemas. Son fáciles de negar, en cierto sentido. Se puede decir, esta persona exagera. O se puede decir, esta persona no sabía nada. O se puede decir, esta persona tiene una tendencia política y por lo tanto dice lo que le parece. Y cosas así. Bueno, eso no es historia. Eso es una opinión, no es un criterio. No se puede tachar de exagerado un testimonio y quedarse tan ancho. No, al menos, en historiografía. En ciencia, cuando escribimos historia, estamos escribiendo de acuerdo con unas normas científicas. Y eso no entra, no cabe. Y sin embargo, se hace. Se hace muy a menudo, mucho más a menudo de lo que podríamos pensar. De hecho, pensemos en la historiografía sobre el bombardeo de Guernica. Tenemos a Southworth, por ejemplo, por un lado, que escribió uno de los primeros grandes libros sobre el bombardeo de Guernica. En el mismo identifica el bombardeo como un bombardeo de terror, habla de 2.000 muertos, la cifra oficial dada por el gobierno vasco era 1.654, habla de alrededor de 9 de cada 10 edificios destruidos, etc. Y se basa en gran medida en testimonios orales. Otro libro surge un poco después que este, el de Salas Larrazábal, el general Salas Larrazábal, en definitiva desmiente prácticamente todo lo que dice Southworth. Y le llama mentiroso. ¿Explica por qué Southworth era un mentiroso? No, no hace falta. En esta línea historiográfica no hace falta hacerlo. Dice que en Guernica murieron alrededor de 120 personas y que destruyó el 71%, que el 71% de los edificios de Guernica fueron destruidos en un 100%, o sea, completamente. Las fuentes que da para eso son paupérrimas. Fijaros lo que he hecho. He reunido 10 libros que mencionan, en este caso concreto, sobre el número de víctimas mortales del bombardeo, que es uno de los temas más candentes, más polémicos, sobre el bombardeo. He reunido 10 libros que defienden de alguna manera que el número de muertos fue cercano a 120. Son los libros de Talón, de Salas Larrazábal, algunos capítulos de obras de La Cierva, Raúl Arias, Garrol, Miller, Corum y otros autores de esta línea. ¿Qué tenían en común todos estos autores? Bueno, que son notoriamente autores de extrema derecha. Si sumamos esos 10 libros de estos autores y contamos las líneas que dedican a explicar por qué los muertos del bombardeo fueron 120, ¿sabéis cuántas páginas, por decirlo de alguna manera, no salen? En 10 libros que tratan este tema, no llega a página y media. Página y media en el libro de Salas Larrazábal, porque el resto se limitan a decir que los muertos no pasaron de 100 o 120, etc., sin dar ninguna explicación al respecto, en absoluto. ¿Cuántas páginas dedica Southworth? Aproximadamente 30. ¿Cuántas páginas dedicamos en estos libros? Bueno, pasan de las 70. Solo a explicar eso. ¿Cuántas páginas dedicó Humberto Onceta a hacer su trabajo? Ya lo conocéis. Es un tema muy serio, como para tratarlo de esa manera, completa y absolutamente acientíficamente, de una manera que no corresponde a la forma de hacer historia que se debe hacer. No tengo tiempo para ir uno por uno detallando todos los aspectos del bombardeo que hemos podido ir reconstruyendo en los últimos 10 años a base
fundamentalmente de fuentes históricas nuevas, documentación nueva, etc. Toda ella está conservada en el archivo del Centro de Documentación del Museo, aquí en el cuarto piso, miles y miles de documentos digitalizados que han recuperado Ana Teresa Núñez y Irache Momoitia en los últimos 10 años. Todo está ahí, guardado, pero además memoria histórica, o sea, memoria viva, memoria oral. Por ejemplo, las 129 entrevistas que hizo Egurchiki en los años 70, el libro de José y otros testimonios orales que hemos recuperado. Bueno, con todo eso le hemos dado una vuelta al bombardeo. Pero me voy a fijar en dos aspectos concretos, digamos dos de los más polémicos, que son el número de muertos y de víctimas mortales y el nivel de destrucción material de la villa. Además, ambos dos aparecieron ayer en un artículo en Leia. ¿Cómo se trata estos temas desde ambos puntos de vista, teniendo en cuenta los testimonios orales y sin tenerlos en cuenta? Vamos a empezar por el nivel de destrucción material. Se repite una y otra vez, estoy seguro que todos vosotros habéis oído hablar del 71%. El 71% de las viviendas en Guernica fueron totalmente destruidas. Estoy seguro que habéis oído eso, si habéis leído del bombardeo, esa cifra sale, es muy recurrente, sale una y otra vez. Bueno, lo que hay que hacer en estos casos es preguntarse por qué 71%, de dónde viene esa cifra. Bueno, investigando el origen de la dicha cifra, acabamos en la fuente original de esa cifra y de muchas otras, que es esto. Guernica, el informe oficial. Guernica, el informe oficial. A esto se le suele llamar el informe Herrán. ¿Qué es el informe Herrán? El informe Herrán es un informe que mandó a hacer el régimen franquista tras el bombardeo de Guernica para, de alguna manera, contrarrestar la propaganda que se estaba haciendo a nivel de prensa en Inglaterra, en el Reino Unido, de mano de Steele, Monks y los periodistas que estuvieron aquí en Guernica. Bien, por lo tanto, un panfleto, un libelo, básicamente. Es un informe hecho por las autoridades franquistas cuyo objetivo y conclusiones es que la villa fue ligeramente bombardeada, pero que los gudaris, en definitiva, que había aquí acantonados, aprovecharon esa oportunidad para quemarla, destruirla totalmente y después saquearla. Esa es la conclusión del informe Herrán. Y para ello hacen una serie de entrevistas entre gente de aquí de Guernica, supuestamente entrevistas, no se puede saber seguramente ni siquiera si estas personas existen realmente, y bueno, de una manera, de la manera en la que se hacen estas cosas en un régimen dictatorial. Por lo tanto, como fuente histórica, esto no vale absolutamente nada. No se puede utilizar. Esta documentación, hay que asumir, es en su gran mayoría falsa, o puede serlo. Por lo tanto, hay que contrastarla con otras fuentes documentales y en principio no vale. Porque hoy por hoy sabemos muchas de las cosas que aparecen aquí que son falsas objetivamente, con documentación que tenemos. Bien, aparte de las dos cosas en las que estoy haciendo hincapié. 71% de los edificios, ¿por qué? Bueno, porque el informe real lo dice. En este informe se dice que el 71% de la villa básicamente ha sido destruida. Bueno, pero aquí tenemos un problema. Este informe se elabora en 1937-38 y la villa hay que reconstruirla. Y eso no es una broma. Lo que se hizo con Guernica fue básicamente reconstruirla y revenderla. Se vendió Guernica en pública subasta. Y claro, para vender Guernica en pública subasta había que expropiar. Y ahí ya no se puede mentir. Hay una serie de propiedades que hay que expropiar, hay que reconstruir y luego hay que vender. Todo eso hay que registrarlo ante notario. Ahí ya no se puede mentir. Cuando Cárdenas hace su proyecto de reconstrucción de Guernica, que está aquí, en el archivo del Centro de Documentación, pues dice, no solo dice, establece el plano de Guernica con las 318 viviendas que Guernica tenía en aquel momento. 318 viviendas que hay que reconstruir y revender. Edificaciones, edificios. Bien. Y ese mismo informe dice que son 271 las casas que han sido completamente destruidas. Lo único que nos queda hacer es una regla de tres. Si 318 son 100, son el 100% de las casas de Guernica, 271 son X. ¿Cuánto sale? ¿71%? No. Sale 85,22%.
no fueron destruidas en un 100%, el 71% de las casas de Guernica, lo fueron el 85,22%. Pero claro, cuando Salas Larrazábal escribe su libro, la cifra del 85,22% le parece, no le gusta. Y quiere recurrir a la cifra del 71%. ¿Y cómo lo hace? Simplemente añadiendo edificios a la lista. Como Guernica tenía 318 viviendas, según el informe oficial del arquitecto jefe de regiones devastadas, del régimen, pues lo que hace es añadir casas de alrededor. Incluye en la nómina de casas de Guernica, casas de Rentería, casas de Forua, casas de Lumo, casas de Rigoitia, en fin, de toda la zona, hasta sumar unas 380, 400 y pico casas. De forma que 271 sea el 71% de esa cifra. Y eso es lo que hace en su libro. Y no lo disimula. Así lo hace. Y se sigue repitiendo la cifra del 71%, que es objetivamente falsa. Tenemos el mapa de regiones devastadas con las casas, una por una, que se pueden contar. 318 fueron las casas que se documentaron en Guernica en aquella época. Y el censo anterior, el censo de los años 30, dice que en Guernica había 316 casas, de forma que coincide con los datos que da Cárdenas. Es contrastable. Sin embargo, se sigue repitiendo la cifra del 71%. De esa manera, gratuita. Porque no hay ninguna razón para decir que fue el 71%, excepto este informe. Bueno, ese es un tema, digamos, un poco secundario. El tema de las víctimas mortales es mucho más sangrante, porque estamos hablando de vidas humanas y de memoria histórica. Una cosa es asesinar a unas personas y otra cosa es olvidarlas, relegarlas al olvido y condenarlas a ese olvido. Eso es mucho más grave. Ahí entramos ya en un terreno ético, no solo historiográfico, epistemológico, sino un terreno ya más grave, el terreno de la ética. Bueno, sabemos que hay un debate de hace mucho tiempo ya, sobre si los muertos, las víctimas mortales, mortales víctimas fueron muchas más. Hay víctimas de todo tipo en el bombardeo, pero las víctimas mortales, según el parte oficial del gobierno vasco, fueron 1.654. Otros autores, repito, como Southworth, como Basaldúa, como muchos otros, han hablado de más de 2.000 víctimas mortales en el bombardeo. Y frente a esta posición se eleva la posición de los autores que he cifrado anteriormente, que defienden una cifra cercana a 120-126 muertos. ¿Por qué esa diferencia y en qué se basa cada una de las dos posturas? Bueno, tenemos que acudir otra vez al informe RAND, este informe, que repito, está aquí en el archivo. Bueno, este informe incluye una serie de entrevistas. Y no voy a hablar de la cifra de muertos en su globalidad, sino sobre un caso concreto. Los muertos en el refugio de Entramari. Para que veáis un poco cuál es la metodología histórica que han seguido autores que defienden la cifra de 120 y la que han seguido los autores que defienden la cifra de 2000. En esta cifra de 1.654 muertos, autores que defienden que han sido más de 1.654, concretamente más de 2.000 los muertos en el bombardeo, dicen que en aquel refugio murieron 450 personas o 500. No lo dice gente o historiadores, lo dice la Bauria, alcalde de Guernica. El alcalde de esta villa, una persona que no solo estuvo aquí durante el bombardeo, sino que estuvo de pie en ese refugio intentando sacar cadáveres o gente todavía con vida del mismo durante 2 días. O sea, no solo es un testigo presencial, es una persona que tenía conocimiento tanto del lugar como de lo que ahí había ocurrido, etc. Tenemos que saber también cómo era el refugio de Andramari. El refugio de Andramari, de acuerdo a Castor Uriarte, que fue el arquitecto que lo diseñó, y de acuerdo a la Bauria, que fue el alcalde que ordenó hacerlo, tenía 40 metros de largo, esto lo tenemos por escrito, es innegable, y la anchura de la calle. La calle entonces podemos estimar que tenía 3,67 centímetros, 3 metros y 67 centímetros por lo menos. Eso hace un total de 147 metros cuadrados aproximadamente. Tenemos como 10 testimonios de personas que entraron en el refugio o que intentaron entrar y no pudieron, porque la gente que estaba ahí dentro
estaba como sardinas en lata. Eso es lo que dice Sebastián Uría, que estuvo en ese refugio y sobrevivió. Sabemos que el refugio fue tocado por dos bombas de 250 kilos. Y como única techumbre, ese refugio que estaba sin terminar, tenía unas chapas de madera, sin más, unos tablones de madera y unos sacos terreros. Os podéis imaginar el daño que pueden causar 500 kilos de explosivo en impacto directo sobre esa techumbre y lo que le pudo pasar a las personas que había ahí debajo. No solo se desmoronó la techumbre sobre las personas que estaban ahí, sino que se desmoronaron las dos fachadas de ambos lados de esa calle sobre el refugio. La Bauria afirma que en ese refugio había 450 personas. Y lo mismo indican los testimonios de las únicas personas, repito, que hablaron que estuvieron en ese refugio. Es más, dos personas no pudieron entrar al refugio porque no había sitio, porque ni siquiera haciendo fuerza podían entrar al refugio. Bien. De acuerdo al informe RAN, en ese refugio murieron 45 personas. Y eso es lo que se registró ayer en Deia. Sabemos que en el refugio de Andramari murieron 45 personas. Bueno, supongo que es una diferencia notable, de 450 a 45. ¿De dónde viene esa cifra de 45, exactamente igual que la de 71? Pues viene de este informe, del informe de RAN. Pero va mucho más allá. De hecho, lo que hay en este informe es una entrevista a una persona aquí en Guernica que dice textualmente, está aquí en el propio informe y es importante leerlo y leerlo textualmente. Por cierto, el informe RAN se publicó solo en inglés. Esto es importante decirlo, porque es un panfleto propagandístico. Se imprimió en inglés para distribuirlo en el Reino Unido, en Inglaterra. El régimen no quería que este informe se leyera aquí, en castellano, porque el informe acepta que se bombardeó Guernica parcialmente. Y eso era algo que obviamente el régimen negó durante 40 años. Por lo tanto, esto no se podía difundir en el Estado español. Empezamos ya partiendo de ahí. El informe en inglés dice textualmente lo siguiente. Un testigo afirma que en un lugar que parece haber sido un refugio, concretamente dice unnamed shelter, en un refugio sin nombre, se encontraron 45 cuerpos. Punto. No cita la fecha, no cita al testigo, no cita nada. Y está en el contexto de este panfleto, que no es, repito, algo fiable. Pero esto es lo que dice. Sáenz Larrazábal toma esto, lo publica en su libro y lo traduce del siguiente modo. Y lo voy a leer literalmente. En un refugio sin terminar, se encontraron 45 muertos cuyos cadáveres no han sido identificados. Hombre, la diferencia es notable. En lo que parece haber sido un refugio, llamarlo un refugio sin terminar, es sibilino. Es mentir de forma sibilina. Lo que está diciendo él está indicando al refugio de Andramari, porque todos sabemos que ese refugio estaba sin terminar. Era el único refugio que estaba sin terminar en Guernica, de los oficiales, de los que mandó a hacer construir el ayuntamiento. Y de eso se traduce en otras obras, por ejemplo la de Pío Moa, que en el refugio de Andramari murieron 45 personas. Eso no es lícito. No se puede partir de que se encontraron 45 cadáveres a que murieron 45 personas. Se encontraron 45 cadáveres, pero podía haber más. No es lo mismo. Y desde luego no se puede pasar de en una cosa que parece era un refugio al refugio de Andramari. Eso es todavía peor. Manipular las traducciones es algo ilegítimo. Y Sáenz Larrazábal lo hace, más de una vez. Y si no, leer el epílogo a la obra de Southworth que publicó el historiador Ángel Viñas el año pasado. No es la primera vez que este historiador obra de esa manera. Y ese es el origen de esa cifra de 45. Algo bochornoso. Pero mucho más bochornoso es que se siga repitiendo. Ayer, en la prensa escrita, 45 muertos en el refugio de Andramari. Es ilícito. Completamente ilícito. No se puede partir de aquí y llegar a eso. A través de una traducción, repito, sesgada. Vamos a ver ahora lo de los 45, los 450 muertos en el refugio de Andramari.
Lo dice una persona que estuvo rescatando cadáveres en ese refugio, que mandó construir el refugio y que estuvo aquí 2 días. Y lo dice siendo como cargo oficial, lo dice como alcalde de Guernica, no lo dice como un individual, como una persona individual sin nombre, que es lo que aparece en este panfleto. La diferencia es notable. Ahora, teniendo esto a la vista, podemos decir, bueno, es mi opinión que la Gauria exageraba. Es mi opinión que la Gauria mentía. Entonces hay que decirlo. La mejor ofrenda floral que se le puede hacer a Stier mañana es darle la razón. No poner unas flores en su estatua y luego decir que mentía como un bellaco. Que es prácticamente lo que estamos haciendo si defendemos que la cifra de muertos en Guernica era 120. Si la cifra de muertos en Guernica en el bombardeo eran 120 y un reportero afirma que fueron 800, miente. Eso no es una exageración. Pero en el caso de la Gauria es peor, porque la Gauria habla de 2.000, de más de 2.000 personas muertas en Guernica. Mentía, pero bueno, mentía como un bellaco. Entonces hay que decir por qué mentía y hay que demostrarlo. No vale con decir, eso es falso, eso es una exageración. Aquí sabríamos. Si hubieran muerto tantas personas aquí en Guernica, lo sabríamos. ¿De qué lo sabríamos? Ahora voy a eso. Eso no se puede decir, eso no es historia, eso es una opinión, eso es algo que podemos decir en un bar, pero no podemos escribirlo. No al menos si somos fieles a la epistemología historiográfica, la epistemología científica. Eso es grave, ¿eh? Son omisiones muy graves. Bueno, os voy a contar cómo se llegó a esta cifra de 450 y cómo llegan a la cifra de 2.000 estas personas que vinieron. Para eso, por ejemplo, os creo bastante significativa la historia de Noel Monks. Noel Monks es una de las personas, uno de los reporteros que vino aquí a Guernica el día 26. De hecho, es el primer reportero que llega a Guernica el día 26. Llega aquí antes que Stier. Él no solo estuvo en Guernica antes del bombardeo, sino que vio el bombardeo y fue el primero en llegar después del bombardeo. Bien, esta persona llegó a Guernica, vio lo que ocurrió, estuvo frente al refugio de Andramari, hizo preguntas y volvió a Bilbao esa noche. Escribió un artículo y lo mandó a su periódico en Londres. Y a la mañana siguiente recibió una nota del director del periódico a Bilbao, en la cual le dice si está seguro de lo que ha escrito. No hay cosa peor que se le pueda decir a un periodista que ha escrito algo que no es cierto o que es dudoso lo que esa persona ha escrito. Moent responde y dice, ¿por qué? Claro que sí, he estado en Guernica, he visto los aviones bombardear Guernica. Bueno, hemos recibido un cable diciendo que un cierto general español te llama mentiroso y borracho. Ese cierto general español era Queipo de Llano desde Radio Sevilla. La mañana siguiente, el día 27, Queipo de Llano desde Radio Sevilla dice eso. Que Noel Monks, que empezó siendo reportero en el bando franquista, era un borracho, que estaba siempre borracho, y que además era un mentiroso. Y no dijo nada más, no había que explicarlo. Como no lo explica ninguno de estos autores que defienden estas cifras. Simplemente con decir eso parece que basta. Bueno, Noel Monks fue obligado por su director a volver a Guernica al día siguiente. Y vino. Y con él vino Stier y otros periodistas internacionales. Y claro, en aquel momento se vio obligado no solo a repetir la historia, sino a recoger pruebas de lo que había dicho. Estuvo aquí el día entero recogiendo trozos de bomba, haciendo entrevistas y, esto es lo más importante, fue al hospital de Carmele de Una. Y no contó, no calculó, vio con sus propios ojos 600 cadáveres alineados delante del hospital. Y así lo escribe. No dice calculo fueron tantos los muertos en Guernica, no, dice vi, conté 600 cadáveres expuestos delante del hospital de Carmele de Una. Escribe el artículo y no contento con escribir el artículo y firmarlo, obliga al director del periódico a que registre su firma autógrafa, su firma a mano en ese artículo, algo que un periodista hace muy pocas veces, para constatar que lo que decía era absolutamente cierto. Esto no lo ha escrito nadie. Obviamente, Salas Larrazábal lo omite totalmente y todos y cada uno de los autores que defienden una cifra inferior a la de Stier, de 800 muertos. Y sigue, ¿eh? Monks escribe después sus memorias, escribe su libro, y no estamos hablando de un periodista cualquiera.
Monks se convirtió en la Segunda Guerra Mundial en el jefe de prensa, ni más ni menos, que en el jefe de prensa de la oficina personal de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, el periodista más importante del mundo. Nadie jamás dudó de su credibilidad. Hasta que... ¿quién empezó a dudar de él? Pues os voy a decir, la línea genealógica de las dudas, ¿eh?, sobre estas exageraciones, etcétera, de estos periodistas. La primera persona que niega el número que da Monks es Ribbentrop, al cual juzgaron, sentenciaron, condenaron y colgaron en Nuremberg por mentiroso. Esa es la primera persona que niega a Monks. La segunda persona es Galland, miembro del Estado Mayor de la Legión Cóndor. La tercera es Boland, Gerald, Müller, esta línea de autores que ya digo, están cercanos al filofranquismo o filonazismo en algunos casos, hasta llegar a Salas Larrazábal. Me hizo gracia ayer ver en la prensa, escrito, que, claro, estas personas daban la cifra de 1654 porque el PNV había dado comando, una orden, a sus afiliados que tenían que decir que los muertos en Guernica eran 1654. Hasta donde yo sé, Monks no era afiliado al PNV en absoluto, hasta donde yo sé. Pero me hizo gracia que se mencionaban algunas personas y, por ejemplo, una de las personas que hablan de estas cifras o cercanas a estas cifras son, o que dan a entender que la cifra de muertos en Guernica es mayor a la de 120, son Elosegui y Beistegui. Cualquiera que sepa algo de la vida de estas personas sabrá que no fueron precisamente personas de partido y que incluso en un estadio de su vida pasaron a formar parte de otro partido, de Euskal Cartasuna los dos. Estier no era miembro del PNV, o sea que estos dictámenes que mandó obedecer el PNV en estos casos no rigen. Pero se dice esto de estos autores, no se dice nada, por ejemplo, de Salas Larrazábal. ¿Quién es Salas Larrazábal? ¿Se sabe algo de él? El general Salas Larrazábal, general de la aviación del ejército franquista durante muchísimos años. Su hermano mayor era Ángel Salas Larrazábal, no sé si sabéis quién era. Ángel Salas Larrazábal fue uno de los dos pilotos, que voluntariamente tomaron un avión desde Madrid, escapando del bando republicano, y el día 22 de julio de 1936, o sea, 4 días después del alzamiento, bombardearon Ochandio. Si alguien ha leído el libro de John Irazábal sobre el bombardeo de Ochandio, que sí se basa en textos y documentación de la época, y menciona toda la documentación, incluyendo la de Salas Larrazábal, sabrá que en ese bombardeo murieron 61 personas hasta el momento que se sepa. El 18% de ellas menores, creo que de 10 años. Estoy hablando de memoria, pero bueno, por ahí. ¿Por qué tantos niños? Porque se bombardeó Ochandio de la siguiente manera. Esos dos aviones se acercaron a Ochandio y empezaron a dar vueltas alrededor de la plaza Andicona. ¿Por qué? Porque hasta entonces estos aviones, a veces, el 22 de julio de 1936, había gente en Ochandio que no sabía ni que había habido alzamiento militar. Estamos hablando de 4 días después del alzamiento. En aquella época se solían lanzar papeletas de propaganda electoral y otras cosas desde los aviones. Y entonces, cuando estos aviones empezaron a dar vueltas en la plaza, pues gente se acercó a la plaza a recoger esas papeletas. ¿Qué tipo de gente se acerca a recoger papeletas de un avión? Niños. Bueno, después de dar varias vueltas, ametrallaron y bombardearon la plaza a una altura no superior a 70 metros. A 70 metros se ve el blanco del ojo de las víctimas y se ven las gafas de los pilotos, que es lo que ocurrió aquí en Guernica tiempo después. Esas dos personas sabían que estaban ametrallando y bombardeando niños. Ese es el hermano mayor de Ángel Salas. Es interesante ver la descripción que Jesús Salas Larrazábal, la persona que basándose en este informe ha escrito sobre el bombardeo de Guernica, hace del bombardeo de Ochandio. Es muy interesante leer el libro de